Vale, mirad, aquí donde está la luz justa está la esquina de la guardería. Esto es la guardería, ¿no? La tengo a 2 metros de mí, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Veis? Esto es donde, los pinos estos, por donde saco muchas veces los perros, y luego el callejón, bueno, la callecita para abajo, la cuesta, el carril que hay por ahí, que está el puente derrumbado, la calle para abajo, aquí la columna, la torre, que luego ahí entran los cables a tierra, ¿vale? Pues bajando esta cuesta, mirad. Bajando la cuesta, que allí están las antenas esas, ahí arriba. Además se ve iluminada. En persona tú no la ves, pero se ve iluminada. A ver. Debajo de los cables. Debajo de los cables. Ahí está la columna, la otra, la torre. Dios mío, claro, así hace flama por aquí. Y si subo, aumenta, aumenta. Si lo acerco al cable. Voy pasando, voy pasando. Va perdiendo. A ver si lo pongo bien, que se vea. Y aquí desaparece. Cuando he pasado por debajo de los cables, colega. O sea, por debajo de todos los cables. A ver cómo. Ah, no puedo encender. Sí, pues por debajo de todos los cables está pasando contaminación electromagnética. O sea, los cables son los que crean la osmosis inversa. Dios. Ahí está la torre, la columna. Bueno, la torre de alta tensión esta. A ver que no veo. Me acerco. Y debajo nada. O sea, debajo de la torre, nada. Y debajo de los cables, bueno, cerca de la torre, nada. Pero una vez que te separas. Estos van por debajo ahora. No, pero los de abajo, nada. Aunque, como están metidos debajo tierra.